niños en realidad, porque esta parte cada uno donó y entonces hacemos un fondo común, un constructor común y comunitario. Así que tenemos, por ejemplo, Denise, que aquí la tenemos presente, ha hecho estas colinas y lunas militanas. Otro vecino por todas las pizzas. Bueno, alguien ha colaborado con las pastafrolas. Buñuelitos de lechuga. Arrolladito de jamón y queso. Se nos ha terminado las otras delicias que tenemos por acá. Por ejemplo, que esta ya se acabó. Está reservado pascualina integral. Y otras variedades más. Y luego, por supuesto, los clásicos choripanes con todas las salsas habidas y por haber. Y picles y hongos. Aquí tenemos. Así que aquí estamos colaborando. Hola, la gente de la primavera en Sauce de Cortezuga. Diana Feldman está acá con nosotros. Ella tiene un propósito de hacer y de llevar adelante. Y nos tocó en suerte en Sauce poder participar de ese proyecto precioso que es el Libro del Agua. Un proyecto que se presentó en una galería de arte en Buenos Aires y que va a seguir recorriendo otras galerías de arte. Así que ahora vamos a escuchar un poquito qué tiene Mariana para decir con eso. Mariana es argentina y eligió la costa uruguaya para venir a vivir y poder desarrollar su arte plástico, que es hermoso. Hola. Bueno, primero muchísimas gracias por el espacio para hacer la convocatoria de esta obra artística que se llama La Palabra del Agua en abril. Y gracias por el espacio. Y gracias al espacio esta vez para exponer esta obra colectiva que ya está hecha, que tiene forma de libro. En ese momento, en abril, se convocó a todas las personas que pasaban, a niños, adultos, de cualquier profesión, a escribir una palabra, una frase, un dibujo sobre el agua. Bueno, y así fue, toda esta gente que participó, que durante todo este tiempo recopilé todos estos trabajos que se hicieron ese día y se armó este libro colectivo que habla del agua. Y lo que están haciendo ustedes es construir comunidad. Y esa es la vacuna. Vos decías que no tenemos, un relato como para la primavera, y te puedo decir que sí. Esto que están haciendo ustedes de acá es fabuloso, porque es lo que no quiere el sistema, que existan lazos de comunidad. Este libro de los gobernantes tóxicos surgió precisamente de mis trabajos. Como decía, yo me dedico a formulación de proyectos de investigación y desarrollo, y trabajando en un proyecto de una granja de cultivo de peces, me relacioné después con el tema Mendinara, con lo que estaba pasando en el mar, con el tema pesquero, y empecé a ver que había un problema serio de depredación del recurso, porque había una gran concentración de capital que estaba extrayendo el recurso incorporando tecnología. La actividad pesquera, ustedes saben, es una actividad que básicamente es prehistórica. Es la extracción del recurso en su medio, ¿verdad? Y depende de la capacidad de reproducción de ese recurso para que se sostenga. Si nosotros a la pesca le incorporamos tecnología, cuanto más tecnología le incorporamos a un recurso que está naturalmente reproduciendo en su medio, lo vamos a agotar en algún momento, y eso es lo que está pasando.
Terminando la jornada prácticamente de otra fiesta, la fiesta de la primavera en esta ocasión, y es eso, ¿no? Lo que estamos procurando es como encontrarnos más los vecinos, vernos las caras, conocernos, y siempre son esas charlas que vienen personas a presentar un libro, a dar sus opiniones, a abrir el espectro también de nuestra cabeza, de nuestra conciencia, a traernos como otra visión de la vida, ¿no? Y creo que eso es lo que hace comunidad, ¿no? Lo que hace que nos encontremos. Y no solo encontrarnos como Sauce de Portezuelo, sino como Laguna del Sauce, que es todo esto, Ocean Bar, La Capuera, El Pejerrey, todos juntos, divididos en barrios, pero esta zona urbana, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Y por eso es que este encuentro es para ayudarnos a financiar un poco lo que se viene, que es la sede, nuestra sede, que es como un espacio multicultural donde todos puedan llegar y dar lo que tienen por ahí.